hemos echado un chorreón de aceite para rehogar el bacon con el brócoli. Y lo primero que vamos a hacer, echamos el bacon para irlo dorando. Esta es una receta sencilla que puede hacer cualquiera, aunque no sepa muy bien de cocinar. Le echamos un poco de sal. La sal la vamos rectificando a medida que vamos echando los demás ingredientes, ¿vale? Yo es que me gusta más bien la comida sosa, porque luego siempre se puede mejorar. Como te salga salada, ya es más complicado. Cuando vemos que se está ya medio tostando un poquillo, vamos agregando el brócoli. ¿Vale? Que previamente hemos cortado, le hemos cortado el tallo. Yo estoy utilizando brócoli natural, pero también lo podéis utilizar congelado. Si lo utilizáis congelado, obviamente no le tenéis que cortar el tallo. Y lo podéis echar directamente de la bolsa del congelador. O si no, lo dejáis descongelar a temperatura ambiente, ¿vale? Pero nunca lo hirváis, porque si no, pierde sabor la verdura. La verdura no se hierve, ¿vale? Le damos unas vueltecitas. Le rectificamos de sal. ¿Vale? Y ahora le vamos agregando al gusto el ajo. Ajo en polvo. Bueno, si queréis utilizar ajo normal también, pero así no tenéis que estar pelándolo, que yo es una de las cosas que más odio, pelar los ajos. Y la pimienta, yo en mi caso voy a utilizar poca pimienta, porque si no a mi pitufina no le gusta y entonces la liamos parda. ¿Vale? Lo rehogamos. Bueno, amigas y amigos, ya tenemos el brócoli con nuestro bacon y nuestros condimentos, así que vamos a pasar a hacer la salsa. Para ello vamos a utilizar una olla donde vamos a echar un vaso de leche aproximadamente. Cuando la leche esté hirviendo, es decir, cuando haga glu glu, pues apartamos la olla y vamos añadiendo los quesos hasta que la salsa espese. Bueno, amigos, amigas, como veis, la leche está a punto de hervir, así que vamos a esperar unos minutillos más para que realmente haga ese glu glu, como digo yo, y entonces apartaremos el cazo y iremos echando los quesos. Obviamente el queso crema el último echamos, y vamos removiendo hasta que demos con el espesor que deseemos. Yo en esta ocasión voy a volver a echar un poquito de ajito y pimienta y de sal cuando esté removiendo los quesos, ¿vale? Y para que le dé un poco de sabor y no sepa tan fuerte. Como veis, ya está empezando a hacer glu glu, por lo cual dentro de nada ya lo apartamos
y empezaremos a echar, y echaremos los quesos y empezaremos a remover. Muy bien, cuando esté haciendo todo glu glu, será el momento de apartarlo. ¿Veis cómo se está formando ahí la nata? Pues entonces ese ya es el momento de apartarlo. Bueno, en este caso voy a apagar el fuego y de echar los quesos. Vamos a echar los quesos. Ahora sí. Ahí. Y removeremos. Bueno, como habéis podido ver, he tenido que añadir más queso y ve cómo va espesando. He echado un poco más de queso y le he echado un poquito de pimienta y un poquito de ajo en polvo. Y veis cómo va espesando. Le seguimos dando vueltas hasta que quede o sin grumos o con el espesor que queramos. Y a continuación, cuando ya tengamos el espesor que queramos, lo añadiremos al bol que está aquí, donde tenemos el brócoli. O al contrario, echaremos el brócoli aquí, como más deseéis. Seguimos unos minutos más hasta que queramos. Vale, una vez que esta salsa se enfría, queda como más sólida, un poquito más consistente. Así que no os preocupéis si parece que está muy líquida, pero si está muy líquida, lo que tenéis que hacer es añadirle más queso y entonces ya irá espesando. ¿Vale? También como os gusta, a mí es que me gusta así un poquito espesita, que luego, qué rico, que luego podamos mojar un poquitín de pan y demás, casi casi como si fuera una fondue de queso, ¿vale? Bueno, esto ya está, así que vamos a añadirlo al brócoli. Bueno, ya hemos añadido la salsa al brócoli y al bacon, lo hemos revuelto y así es como queda. Y ahora lo dejamos, lo reservamos hasta que vayamos a comerlo. A medida que se va enfriando, tener en cuenta que va a ir espesando la salsa. Por último, vamos a hacer nuestra cebolla mielezada o caramelizada. Y para ello, en una sartén pequeña, hemos puesto un poquito de aceite. Y cuando esté caliente, vamos a echar, que se nos va, vamos a echar la cebolla. Parece que ya está caliente. Añadimos la cebolla y la rehogamos hasta que quede blandita, que será el momento que echemos la miel. Bueno, como veis, la cebolla ya está prácticamente blandita y entonces vamos a agregarle ahora la miel. Le agregamos miel, cualquier miel, claro. Yo en este caso voy a utilizar miel de flores. Se la agrego. Remuevo un poquito. Y aquí dejamos que reduzca la miel para que se empape bien toda la cebollita. Y luego se la echaremos por encima al brócoli con queso. Y ya tendremos nuestro plato. Puede ser plato único o lo puedes acompañar, pues,
Pues en este caso, pues con carne o con. Yo lo voy a hacer, entonces se lo voy a acompañar a mi gente con una tortillita francesa, por ejemplo. ¿Veis que hace glu glu? Eso es que ya está reduciendo. Todo esto lo hemos estado haciendo a fuego lento. Y en poco más de media hora, 30 minutos, tenemos un plato diferente y que no es el típico brócoli rehogado o brócoli al horno o demás. Y además, lo importante, como digo yo siempre, no es la presentación en sí y qué plato te salga que parezca de película, sino que sea comible y que sepáis hacer cosas rápidas. Dejamos unos minutos que hierva para que se reduzca bien toda la miel. ¿Veis? Se queda así como con espumita por encima. No pasa nada. Eso es que está hirviendo y se está consumiendo. Tengo amigos que para que se haga bien toda la cocción, lo que hacen es, hacen así y la vuelcan un poco, pero a mí eso no me sale muy bien. Así que así de esta manera también sale bien y sale rica. ¿Veis? En unos minutillos más ya estará. Este es un plato además que, bueno, a mí es que me gusta comérmelo casi pasadas unas horas, porque está todo como más consistente y todo. Pero bueno, te lo puedes comer en el momento, que también estará rico. Lo dejamos que termine de reducir. Y terminamos. Bien, amigos, ya se ha terminado de hacer la cebolla y la he agregado aquí. Lo revolvemos para que se mezcle bien y dejamos reposar pues un rato. Si queréis lo podéis comer ya, pero ya os digo que cuanto más lo repose, más la salsa más se pone consistente. Y estará rico. Yo en mi caso lo voy a dejar reposar para luego comérnoslo. Bueno, esto es todo por hoy. Si os ha gustado mi receta, le podéis dar al like e inscribiros en mi canal. Y también me podéis hacer sugerencias sobre recetas que queráis hacer. O incluso si queréis participar, poneros en contacto con nosotros en misioncocina@gmail.com y podemos hacer las recetas juntos y nos las enseñáis. ¡Saludos! Bueno, chicos, para esta receta voy a utilizar tacos de atún, un huevo para rehusar, vinagre de vino blanco, aceite, orégano, pan rallado y harina de trigo. He de confesaros que voy a hacer una receta que me hacía mi madre, pero mi madre lo hacía con cazón, pero es que no estoy encontrando cazón, así que voy a intentar imitar la receta que hacía mi madre. Así que empezamos. Bueno, ya hemos puesto el aceite a calentarse y ya he batido el huevo y también hemos abierto esto. Que es el atún. El atún, hemos echado aquí un poco de harina, un poco de pan rallado y lo que vamos a hacer es cogerlo y Coger el vamos a atún. pasarlo por aquí. Por el atún primero. O sea, por el atún. Por el pan rallado primero. Después, por el huevo. Luego. Y por último. Y por último, por la harina. Y cuando esté caliente el aceite,
Lo sacamos Al aceite. ¿qué? Del aceite al aceite. Bueno, chicos, el aceite ya está caliente y lo que he hecho es poner a dorar los trozos de atún. Ahora los voy a dorar por todas partes y luego los sacaré y reservaré. Bueno, nuestro atún ya se ha dorado y ahora lo que vamos a hacer con el aceite es, con lo que nos ha sobrado la salsita es espesarlo para luego poderlo echar por encima. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le vamos a meter un poquito de harina. Bueno, chicos, ya tenemos nuestros atunes doraditos y lo que hemos hecho es que en un bol hemos puesto vinagre y un poquito del caldito de los espárragos, de la crema de espárragos que ha sobrado. Y ahora esto lo vamos a echar donde el atún. Y dejaremos que se consuma. Bueno, chicos, ya así quedaría nuestro atún en salsita de vinagre, de vino y nuestra crema de espárragos. Espero que os haya gustado nuestra receta. Si es así, darle like y suscribiros al canal. Hasta pronto. Pues los ingredientes que vamos a utilizar son miel, masa cremada, una varita de guayaba traída de Cuba. Primer paso, cortar la masa cremada por cuatro trozos, pero tenéis que tener mucho cuidado con el cuchillo. ¿Sí? De los triángulos. Ahora hay que hacerlo a la mitad. Pues mirad, hay que cortar 8 si os salen 8. Entonces tenéis que pedirle ayuda a algún adulto porque está muy, muy duro y tenéis que partir los finitos. Y luego tenéis que coger pues uno y colocarlo como así, no recto. Lo tenéis que colocar así. Ahora la parte de dentro. La parte así de arriba haces así, así, luego ya haces. Mira, tienes que cortar bien por aquí. Eso, perfecto. Ya tenemos uno. Y hay que hacer lo mismo con los demás. Venga.
Este se te resiste, Gabriela. Sí. Está un poco rebelde. ¿Y después qué tenemos que hacer con ellos? Tenemos que meterlos al horno. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Más o menos Unos 15, 20 minutos. 15 o 20. Claro. Vamos viendo si la masa se va poniendo doradita, ¿verdad? Sí, Que cada horno es un mundo. sí. Y luego, cuando ya habréis terminado, veréis cómo quedan. ¿Qué hacemos después de que los sacamos del horno? ¿Qué les vamos a untar? ¿O qué les vamos a echar? La miel. La miel, claro. A mí solo me gusta la masa. Bueno, ahora los colocamos en la bandeja del horno, ¿no? Vale, pues vamos allá. Bueno, ya las tenemos en la bandeja. Ahora mi madre me va a ayudar porque si no me puedo quemar. Bueno, ya los hemos sacado del horno. Ahora vamos a echar miel. Vamos a dejarla aquí. Poquito, mucho. Que te ayudas un poco. Bueno, mi madre lo va a ir echando y yo lo voy esparciendo con la cuchara. Mamá, chequea un poquito más. Sácalo de los otros. Y luego ya se dejan enfriar y listos para comer, ¿no? Sí. Todo, ya está. Venga. Termina. ¿Algo que decir a los amiguitos de Misión Cocina? Sí, si queréis ver más vídeos, no os olvidéis, tenéis que ir a YouTube, suscribiros y también darle al like. Así, si llegamos a los millones, tendremos la placa. Muchos besitos, adiós. Vea, dinos qué tal los pastelitos de guayaba. Bueno, tengo que deciros, con la boca llena. Están deliciosos. No hace falta que Tiene digas una que no. textura buenísima y además un sabor tan, tan dulce que la verdad es que os invito a que lo probéis. En este canal de cocina, cocina muy bien, cocina rápida, sencilla y además en unos 10-15 minutos tenemos un manjar como es este dulce de guayaba que todavía no tengo aquí.